Bienvenidos, hola amigos. Vamos a hablar hoy día, nos corresponde hablar acerca de emergencias muy comunes en casa. La primera pregunta es rápidamente contestable, no sé si usted le ha pasado alguna vez, pero es frecuente. Vamos a ver, adelante señor director con esta primera pregunta. Y nos dice, si alguien se desmaya en casa, ¿qué es lo primero que debo hacer? La pregunta viene a ser bastante general. Hay distintas causas de desmayo. Afortunadamente, las más frecuentes no son las más difíciles de manejar, porque pueden haber desmayos o pérdidas del conocimiento debido hasta al propio estrés, a crisis de pánico, a hiperventilación, que son cosas que se pueden manejar en el lugar. Y básicamente uno se da cuenta porque este tipo de pacientes no es que vaya perdiendo el conocimiento de manera súbita, violenta y que caiga al piso de manera contundente, golpeándose, por ejemplo, la cabeza. Cuando un desmayo se produce poco a poco, el paciente se puede ir agarrando, incluso escoge el sillón justo para caerse ahí, no se trata precisamente de un desmayo. Lo que hay que hacer justamente es evitar que el paciente se golpee, ver las causas por las cuales puede haber producido este desvanecimiento, que puede ser incluso lo que se conoce como una lipotimia, un reflejo vasovagal, o puede haber sido una hipotensión, baja de presión, que el cerebro no llega rápidamente el oxígeno y el paciente pierde transitoriamente la conciencia. Hay que poner al paciente cómodo, tratar de colocarle una almohada en la cabeza, eventualmente elevarle los pies, ya sea con una silla volteada, con los pies más altos que la cabeza. Eso es lo ideal, donde en la inmensa mayoría de los casos los pacientes recobran rápidamente el conocimiento. Si es que hay acá lo que quiero decir es un desvanecimiento o una pérdida del sensorio o de la conciencia, nunca es normal. Hay que encontrar la causa. Así que después de cualquiera de estos eventos, es muy importante acudir a un centro asistencial y explicar los síntomas, qué es lo que ha pasado, para descartar problemas que sí pudieran ser potencialmente serios, como problemas cardiológicos, insuficiencia cardíaca, problemas neumológicos, problemas respiratorios o problemas de hipertensión, etc. Entonces, el manejo va a depender de la circunstancia en la cual se da el evento. Y estas circunstancias, básicamente, no hay que jugar al médico, como nos dijo también el doctor Rafael Doig hace poco, sino acudir a alguna persona que nos pueda dar la información correcta para que estos episodios no se vuelvan a repetir. Otra de las causas de desmayo suele ser problemas de convulsiones, problemas neurológicos que requieren una evaluación a través de imágenes como una resonancia o una tomografía. Y esto se ve ya en el consultorio de un médico. Siguiente pregunta, adelante. Otro accidente que puede suceder o algún suceso en la casa vienen a ser las quemaduras. Por supuesto que van a depender de la gravedad, la extensión de las quemaduras. En principio, si se trata de una quemadura con fuego, con agua caliente, con vapor, lo ideal, lo más aconsejable y dependiendo de la zona en la cual o de la extensión de la zona que ha sido quemada, introducir el miembro afectado o incluso todo el paciente dentro de una ducha de agua a temperatura normal. No tiene que ser helada, no tiene que ser tibia, no tiene que ser helada, ni fría, fría en especial. Pero cambiar la temperatura del cuerpo es en ese momento lo más importante. Una cosa también importante es no poner cremas, no poner pasta dental, no poner cosas que le dijo la casera, no poner aceite, no poner querosene, nada de eso. Agua fría, corriente, apósito limpio y a una central de emergencia. Eso es lo que hay que hacer ante una quemadura. Hay que recordar que estamos en fiestas prácticamente en mes de Navidad, donde se junta Navidad, Año Nuevo y los famosos pirotécnicos o cohetes. Son una fuente potencial de accidentes de quemaduras. Los niños no deben jugar con cohetes. Los niños no deben jugar en la cocina cuando la mamá está cocinando el pavo. No debe usted poner en ninguna situación a un niño poniendo una olla de chicha en el suelo por donde justo está pasando un niñito con su pelota.
Esas cosas corresponden a los adultos, poner las reglas claras y decir acá no se juega, porque ahí es donde se producen los accidentes. Nunca dejar la cocina sin supervisión si tiene usted las hornillas prendidas. Tenga mucho cuidado con el aceite hirviendo y tenga mucho cuidado con el agua hirviendo, que son las principales causas de quemaduras, donde ya hemos visto los resultados tan terribles de la Nikem. Ante un incendio, no espere, sino salga de su domicilio llamando al 116 de los bomberos, que ellos nos van a ayudar de la mejor forma posible. Evite dejar velas encendidas y menos aún ponerlas directamente en una mesa. Siempre tienen que tener un platito, un mechero, un sitio donde la vela no se vaya a derretir por completo y ocasionar una tragedia. Hay que tener en cuenta también las conexiones eléctricas. No sobrecargue los enchufes. Es la fuente principal de cortocircuitos, que normalmente son la causa más importante de problemas serios de incendios en nuestro país. Somos un país con muchísimos incendios y usted presta atención en los noticieros. Prácticamente cada día, cada dos días, hay un incendio de grandes proporciones en nuestro país, afectando no solo las viviendas, sino las vidas de las personas. La prevención es lo más importante ante la posibilidad de un incendio que genere quemaduras graves a usted o a su familia. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros vamos a seguir con más de estos consejos enseguida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, sin falta, a la misma hora, en el mismo canal. Gracias, Willax.